Máquinas y Muebles. Casa Central, en calle 13, al 536, teléfono 481-635, Avellaneda. En Reconquista, Patricio 10, 1403, teléfono 425-559. Bueno, una gran expectativa, lo veíamos en la previa, ¿eh? Una gran expectativa para este partido. 1.500 personas me parece que hubo. Un corte de tique, por supuesto, menores a ello. Lo que pasa es que siempre la familia y ingresa. Pero mire, una cámara, que es esa, la de Fabián Cabrera. Fuera de estado, me parece, ¿eh? No, estaba muy bien. Bien para filmar. Por supuesto, el ingreso esa era la cámara central. Después los choripanes, era eso. Fabián Cabrera registrando allí y Gastón Duarte, el Colo, desde ese ángulo. ¿Eh? Y faltó la mía que estuve yo haciendo lo que pude. ¿Eh? Uno no es profesional en las cámaras, pero se hace lo que se puede. Profesionales son Fabián Cabrera, el Colo Duarte, Carlos Frattini. La terna. La terna que dejó cosas para el comentario. Bueno, ¿verdad? Después yo voy a opinar en los últimos nueve minutos. Sí. 9 minutos del partido. Del partido, sí. El saludo, decíamos, de un partido que tenía una gran expectativa y una gran incógnita, porque los papeles previos todos creíamos, ¿no? Que la cosa iba a ser como terminó ese primer tiempo prácticamente. Bueno, y las dos formaciones no tenían sorpresas, ¿eh? Porque no. Los dos pusieron lo mejor que tenían. La Costa sí. Con un equipo... El regreso de Jeremías Irrazábal. Por eso, lo mejor que tenían. Irrazábal claro. No había podido jugar por una cuestión de que es jugador de Platense, entonces no pudo jugar contra ese equipo, ¿no? Aquí ya había una incidencia. Salía Lucas Schneider, mire, con la cara, mire, fíjese, la cámara de Fabián Cabrera, perfecto, ve que choca a Daniel Benítez y lo corta, precisamente lo corta y él se golpea en la boca. Sí, Daniel Benítez que tuvo un corte profundo, yo pude ver, y cuando lo atendió la médica Mansur, la doctora Mansur lo tuvo que atender y ponerle la famosa gotita. Bueno, y... Fue bueno, esos pelotazos sí. Diagonal a ese sector. No, pero increíblemente aparecieron los espacios en una cancha de dimensiones chicas. Iván, 6 minutos. Penal. ¿Te quedó alguna duda? No. Para mí fue un claro penal en el momento, ¿no? Pero vamos a ver desde la cámara de Fabián Cabrera. Lo toca justo. Sí, Leandro dice que después quiere sacar el pie, pero ya lo había tocado. Y ahí está la de Gastón Duarte. Ahí lo toca. Una buena diagonal de Pablito Frick, que apareció de derecha. Desde tres ángulos, mírelo. Aquí creo que no hay. Lo vemos de nuevo desde arriba. Lo toca ahí. Sí, aunque pare, cae después, pero lo toca no bien. Lo toca, está bien. Y de hecho, la actitud de Leandro Villarreal la delata un poco, ¿no? Pero mire esto. Muchos dudaron de si esa pelota entró. ¿Entró o no? Pero ya lo vimos en las previas. Se agarraba la cabeza Rata de la cámara de Fabián. Manotazo de Gastón. Que le atajó uno a Matienzo, que le atajó uno a Platense y que le atajó uno a Racing. Demostrándole. Casi que la quiso picar el Coqui, casi. De la cámara de Gastón Duarte, impresionante. ¿Quiere algo más? Yo me voy. Siga usted, yo me voy. Lo vemos de nuevo. Hola. Clarito, con esta cámara que no ingresó la pelota. 6 minutos de juego, aún así ya se notaba que Racing presionaba en todos los sectores. No, y que entraba por todos lados, Horacio, le entraba por todos lados. Por derecha, por izquierda, porque llegaba Frick, porque llegaba Retamosa, porque desbordaba. Hasta Nicola muchas veces apareció queriendo desde media distancia o en algún centro poder marcar. Quizás hubo una diferencia en el inicio de actitud, ¿no? Que la Costa no se pudo acomodar, que ahí veíamos lo primerió Racing. Tenía una estrategia bien diagramada, lo tenía bien claro de un inicio. Y un resultado que se... de esa estrategia que se dio
reflejada a lo largo de todo el primer tiempo. Pero ¿será que la Costa no esperaba esto de Racing? Le costó acomodarse, ¿no? Es como que lo sorprendió un poco. A pesar de que Racing durante todo el año ha... No digo que fíjese, jugado igual. Fíjese, esta jugada. Yuli González de primera para Javier Berti, que no puede darle. Bueno, y así juega Yuli González, y así juega Berti, y así juega Cabrera. Ah, miren lo que era el marco, ¿no? Le pegaba desde el hijo Luciano González. Que es muy poco de la Costa en ese primer tiempo. Sí, de todo la Costa, ¿no? Uno podría... Y no, hay que rescatarlo de Gastón Franco, que sí, otra vez sí. Volvió a ser... Ratificando el momento que está pasando, y el momento fundamentalmente en el Petit. Aquí, clara posición adelantada que marcaba David Moschen. Mirá cuánto costaba a... No, pero incluso... A la Costa sacarlo. Cuánto costaba, pero fíjate la cantidad de hombres que tenía Racing en ataque. Presionando bien arriba, dando el error... Realmente fue un primer tiempo perfecto de Racing, perfecto. A no ser que después uno puede decir, no fue perfecto. Porque no lo liquidó. Porque no lo liquidó o no marcó algún gol más, ¿no? Sí. Porque eso creo que, hablando después con algunos jugadores, haciendo nota o algo, todos sabían que no lo pudieron liquidar o no lo pudieron aumentar ese 1-0. Reflejar lo que había sido, ¿no? La superioridad... neta de Racing en ese primer tiempo, porque de hecho la Costa era eso, ¿no? Por allí pelotazo de, mire, esta va a ser clarísima también. Coqui salía para gritarlo. Sí. Coqui salía para gritarlo. Bueno, la segunda chance que tenía el goleador se lo negaba esta vez el palo, pero al goleador siempre hay que darle un margen, ¿no? Fernando jugando otra vez de espalda, Fernando Boy. La tocó como para salir corriendo a festejar. Sí, ahí lo vemos desde la cámara de atrás. Esto es como que iba a tener otra, que va a terminar en posición adelantada. Pero bueno, fíjese lo que es este resumen, ¿no? Nicola a la mitad de la cancha siendo lanzador. Y esos pelotazos, que fueron varios, que encontró a gente Racing siempre sola. A pesar de, vuelvo a decirle, de las dimensiones de una cancha chica, Racing encontró los espacios permanentemente. O sea que a mí me pareció que a lo largo de los 90 minutos los dos técnicos se demoraron... ¿En las variantes? En las variantes y por ahí en reacomodar al equipo, porque... Fue notorio uno y otro dominio de uno y otro equipo, y me parece que era tan visible de afuera, pero... Ay, viendo esta jugada quiero rescatar los dos centrales de Racing, Edgardo Rodríguez y Armando González, el trabajo de ellos que no se ve, salvo aquí que hay una escapada de Armando González, pero que a partir de allí comienza a generar el fútbol Racing. Fíjese, el partido estaba 0-0 todavía, ¿no? Que Racing había tenido ya varias, ¿no? La Costa que intentaba. Bueno, le digo. ¿Acá? Acá yo no sé qué cobraron, ¿eh? La verdad no sé qué cobraron. ¿Qué es lo que cobró Ricardo Benítez? Sí. Y después vamos a... Bueno, del arbitraje que no creo que haya sido lo central, nos vamos a emitir nuestra opinión al final, ¿no? Mire, otro pelotazo más. Nicola que llegaba. Bueno, fue un vendaval, ¿no? Un vendaval académico en este primer tiempo que no se veía reflejado en el marcador, ¿no? Porque el primer tiempo avanzaba y la cosa no se definía. Pero llegaba hasta el área, ¿eh? Pues después creo que Rata Lisandro lo dice en la charla, ¿no? Primer tiempo hasta llegaban. Bueno, es un poco la imagen de las tribunas, de la cantidad de gente que hubo. Colmada las dos, colmada todo el predio. Franco que voy a copiar un algo que dijo Daniel Gass en su relato.
al final del primer tiempo. Un equipo que jugó para 4.50 con un arquero que jugó para 9. Eso fue la costa, ¿no? Eso fue la costa, que le costó una enormidad llegar. Otra, además, para Racing, no llegaba Coqui con ese centro de Fernando. Y en esto hay que... También yo me pregunto si es cuestión de concentración, de actitud, porque fue muy diferente en el segundo tiempo, en el mismo al minuto nomás, fue muy diferente. Sí, ya lo sí, que se evidentemente vio. En el vestuario de la costa algo se dijo. Y yo, por otro lado también, el fútbol es actitud, es anímico, son momentos. Y entiendo que Racing le ha resultado tan fácil este primer tiempo que un poco de las dos cosas. Aquí una posición adelantada de Coqui. No sé si de Retamoso. Retamoso no estaba, por eso Berchi creo que espera a ver quién participa de la jugada. Ahí Coqui. No, y de hecho Retamoso sí. le recrimina a Coqui. Haber ido, ¿no? Sí, o que se lo hubiese dejado. Uno de los goles anulados que va a tener Rafi, ¿no? Uno de los tres. Pero... Uno de los tres que tuvo. Uno de los tres que tuvo. Porque en el segundo tiempo va a tener dos. Y de este córner, de un nuevo córner, va a llegar 39 minutos. 39 cabezazo de Juan Martín García. Y ahí estaba, ¿no? La tercera fue la vencida. Y la señor. Exacto. Bueno, pero mire qué detalle. Te voy a mostrar algo. Que por supuesto nosotros en la cancha yo no me había dado cuenta. No, es imperceptible. ¿Eh? No, porque desde el lugar donde estamos es imposible. Vamos a mirar la posición de Coqui cuando Juan Martín García mete el cabezazo, ¿no? Desde esa cámara, mire. Usted dice como que es un offside televisivo. Es, está en posición adelantada, Coqui. Está en posición adelantada, Coqui. Ahí lo vemos desde la cámara de atrás. Va a buscar el rebote. Una gran tapada de Franco nuevamente. Y estaba Coqui un paso adelantado. Y hay un jugador de la costa que creo que es Javier Berti. Mírenlo de nuevo, en cámara lenta. Ya partió la pelota. Ya partió. Ahí va el cabezazo. Está un paso adelante. Un paso está. Sí. Mire, ahí hay alguien de Tigre, de la costa, que es Javier Berti, que se da vuelta y le reclama, ¿no? Y Racing seguía, va a tener esta. Frick que no quiso definir él, se la dio a Coqui en posición adelantada. Pero mire la pelota que tapaba Franco. No, increíble. La pelota que tapaba Franco en esta. El arquero no estaba, estaba con 20 sentidos. ¿Cómo se anticipa? ¿Cómo sí, se anticipa sí, sí. ya a donde va a patear el delantero? Ahí lo vemos de la cámara atrás. Miren, la facilidad que tenía en la mitad de la cancha para arrancar, claro, para salir. Pero con... perdía la pelota y nadie lo seguía. Es cierto. Racing, Lo cierto es que el primer tiempo. Pero esa superioridad no la supo. Eso es una muestra, ¿eh? Sí, como pateó el Julio allí, muy, pero muy desviado, un tiro libre que podría haber sido sobre el final del primer tiempo una chance, la más clara tal vez que pueda tener de la costa, terminó a 7 o 8 metros del arco defendido por Lucas Hernández. Bueno, y se iba, festejando. La costa con mucha preocupación, ¿eh? Hubo mucha charla en el vestuario para cambiar la historia que enseguida vamos a pasar. Para tratar de revertir esto. Sí, señor. Segundo tiempo. Ponticelli Hermanos, calle 15, número 1367, Avellaneda. Pero la costa es que desde ese momento ya se vislumbraba otra actitud. Ahí, presionando en la salida. Acá recupera a Yuri González ese remate que se va muy desviado, pero
se notaba otra cosa, a pesar de que Racing iba a contar con esta situación del centro de Armando y el cabezazo de Santiago Nicola, que se va muy cerca del segundo palo defendido por Franco, que había quedado a mitad de camino. Pide calma el número uno. Y otra vez la Costa. Esta es muy buena. Y acá está el empate. También apenas arranque, en el arranque del segundo tiempo, 4 minutos y medio. Y con ese apellido de goleador, ¿eh? Es cierto. Emanuel Cabrera. Pero es la generación desde que. Desde el quite en la mitad de la cancha, un poquito más atrás. Yuri González como... Y que ya lo había intentado en el primer tiempo eso. Y creo que a lo largo de la temporada, si uno nos ponemos a revisar... Hubo otros goles, sí. Goles así. Luciano González jugando de la cual primera, participaron los tres. Sí, sí. Es lo bueno. Rápido. Contra Platense, el que hizo el gol que hizo Javier Berti en esa cancha, también tuvo factura así, toques de los tres jugadores. Y la cosa ya tenía otro color, porque bien marcado. Qué buena jugada. Ese anticipo de cabeza allí para poner un pase-gol. Un gesto deportivo que habla de la técnica de Berti, ¿no? Seguro. Ahí lo vemos de nuevo. Y esta. Luciano, la paró con el pecho de primera. De memoria. Sí, un verdadero golazo, ¿no? Y de un Racing que... Falta de Santiago Nicola sobre Emanuel Cabrera. Ahí vamos a ver de nuevo. Hubo falta. Sí. Santi agarraba la pelota. Tiro libre Yuri, que allí no tuvo consecuencias. Pero ya era otra sensación el partido. No, seguro. De más, de un partido más parejo, ¿no? Fíjate que de Racing tuvimos la llegada de cabeza de Santiago Nicola. Después, allí se pedía... Penal de Duarte sobre Villarreal. No, me parece que no hubo penal. No había pasado nada. Y creo que... Esta es buena la verdad. Sí, Armando González que desbordaba. Y Pablo Frey, que la había iniciado. Se la bajó allí Corti. Muy cerca. Llegó muy cerca. Hasta aquí Racing como que había asimilado. Devolvía golpe a golpe. Sí. Ya, pero ya no era único dominador. No. Ya la cosa estaba más pareja, ¿no? Fíjate, el quite de Frey. El desborde de Armando deja desairado el marcador, levantó la cabeza y Coqui que se la baja allí a Frick. La verdad, también muy cerquita, con dos o tres toques. Muy cerquita, ¿no? Y en este córner también. Cabezazo de Nicola, que fue mucho el ataque, ¿eh? Que fue a buscar. Sí, sí, eso iba a decir, ¿no? Con mucha confianza y le está pegando de afuera también. De hecho, ha marcado goles en las finales de. Contra Atlético adelante. Sí, sí, el Racing campeón del 2011, ¿no? Coqui que tenía esta. Muy bien, cerquita. Bien. Llegaba Luciano González con este remate débil. Y Fernando, era palo a palo ya en esto, sí, ¿eh? Era, esta pasó muy, pero muy cerquita. Y se devolvía en golpe contra golpe. Realmente había sido... Ese inicio, ahí lo vemos desde la cámara de Fabián. Hasta aquí en el global era claramente todavía favorable las situaciones de gol para la academia. Sí. Que el quiebre va a ser... Sí, pero la Costa llegaba. ¿Sí? Llegaba, la llegaba. Costa llegaba, sí. Claro, le vino muy bien a la Costa el gol tempranero, que incentivó con, diciendo que se puede. Entonces, eso lo llevó a buscar el segundo. Sumaki que remata, pega en Walter González, creo. Sí. Y después el mismo Walter es el que puede agarrar. Ahí lo vamos a ver bien. No le puede dar de lleno. Y de media vuelta, Walter González la tira afuera, ¿no? Se va a equivocar Santiago Nicola. Y de aquí. De este. De esta infracción. Que Benítez dice es al borde del área. Se confió y por el centro. Vamos a ver. Lo presionan entre Manuel Cabrera y Luciano González. Y le tira todo el camión Alejandro Duarte a Luciano González. Que había tirado 3 tiros libres sin ningún. Sin fortuna. Sin la precisión que teníamos acostumbrado. Y ahí lo charla con Leandro Villarreal.
y miren lo que va a pasar. Es extraño, ¿no? Sabemos que Leandro Villarreal le pega muy bien también a la pelota, pero estando el Yuri por allí, uno pensaba que iba a patear él. 15 minutos. Este fue el golpe de nocaut para acá. Este golpe lo sintió muchísimo. 15 minutos. Realmente, ¿cómo se ve la comba? Lo vamos a ver. ¿Cómo se ve la mano del camarógrafo? Que se ve la pelota como hace la comba y se mete. Daniel Gasset, que le ponía su impronta al relato. Ahí está. Leandro Villarreal la puso allá abajo. Yo creo que no hay ninguna responsabilidad de Lucas Schneider porque está tapado por la barrera y mire dónde entra la pelota. Es más, hay un hombre que está un poquito despegado de la barrera. Quizás hacen un paso, pero no, no, para mí no la vio. Ahí lo vemos, mire, mire dónde va la pelota. Mirá, Fernando Goy se despega más con Frick del resto. Sí. Un golazo, ¿eh? Golazo de Leandro Villarreal. Y ya la cosa estaba... ¿Esta fue la primera amarilla del partido? Sí. Capaz que hubo otra. Para Yuri González, la verdad. Lo cierto es que, bien lo decía Javier, lo sintió muchísimo ese 2 a ese gol. Acá, mírelo a Duarte con Matías Díaz. Mire, pasó de todo, le digo, ¿eh? Lo cierto. El que la Costa ya era otro equipo, era otra actitud. Y esto va a generar esta jugada acá. Infracción de Hernando González. Mire, mírenla porque es una de las cosas que está protestando por ahí. Falta, ahí la falta de Edgardo. Mire Benítez lo que dice. Lo llama Nicola. Y le dice, por aquella falta. Tarjeta amarilla para usted. Y Santi le dice, preguntale. Bueno, claro, había una razón de insistencia. El cuarto árbitro tampoco se había percatado, y menos el David Mochén tampoco. Claro, la insistencia de mira, mira ahí, de ahí Lisandro. Está. Bueno, porque la, creo que llega a la quinta. A la quinta, exacto. Entonces. Y para colmo de males, de esta infracción, de este centro. Preciso, Luciano González al segundo palo. ¿20 cuánto? ¿20? 19 minutos. 19. En 20 minutos la Costa fue un aluvión. La vez que le llegó, se le convirtió. Y faltaba el de uno de los mejores jugadores que tuvo el campeonato, ¿eh? Javier Berti. Sí. Sin duda. Sí, sin duda. Baldazo de agua fría para mucha gente y para muchos que nos incluimos, por sí, supuesto. Sí. Muy sí, sorpresivo, sin duda, sí. Porque Racing no reaccionaba. Impensado esto. Ahí está la, la protesta ante el cuarto árbitro. Estaba absolutamente groggy. Y con este gol, más aún es más. Tenía el 4-1 y pudo haber la Costa. Y con el 4-2 tuvo el quinto. Sí. ¿Eh? Frentazo. Se enoja Alejandro Duarte porque bueno, le ganó a Juan Martín García. No lo podía creer nadie, ¿no? Sí. Mirá, así estaban explicaciones Racing por todos lados. Por eso te decía que aquí es que me parece que por ahí podía haber jugado con algo el banco, ¿no? Claro. Estaba totalmente. No sé, no se puede pedir minuto en el fútbol. Pero por era así como algún parar. Jugador lesionado que se caiga un rato para que alguien dé alguna indicación. Yo creo que en la Costa hubo unos puntos muy altos en la remontada de este segundo tiempo. Creo que... Bueno, y era y otra cantidad de espacios que tenía la Costa. Esto es falta. Por eso, después voy a ir marcando algunas cositas como para poder justificar mi pensamiento o mi opinión respecto al arbitraje de Ricardo Benítez. Eso ¿no? falta, sí. Benítez dice que sí había falta de Duarte. La tiene planísima.
y se ponía con todo, ¿no? Se ponía con todo. Amarilla para Walter González. Bueno, posición adelantada. Yo entiendo. De ese hombre que choca con Franco. Y el bueno. Otro no. Bueno, está marcando el asistente, ¿no? Sí, estaba marcando David Mostén, que fue muy postigado. Mira, está. La verdad que la cámara no nos ayudó. Que la jugada la general no nos ayuda para por el ángulo, ¿no? Ya, ya vamos a poner 5 o 6 cámaras. Sí, sí, le vamos a poner. Bueno. Y este es el otro, el tercero. Y este es el tercero. Que la verdad, tampoco podemos determinarlo, pero le digo. ¿Y qué? ¿Genera no dudas? Pero, no, pero... no, no. No, bueno, pero es que no podemos determinarlo con, no, no, con que, certeza. Es decir, hay que darle la derecha a la sección. Sí, sí. Ni siquiera el árbitro tiene responsabilidad ahí. Se venía Neri Sandoval. Recuerden, el partido estaba 3-1 en favor de La Costa. Nicola. Y arriba Franco, que no mostraba falencia, ¿no? Se mostraba muy tranquilo. Llegaba también la hubo un gran desgaste físico de ambos, ¿no? En este segundo tiempo, porque tuvo un ritmo. Pero ya era, La Costa estaba más tranquila y tenía otra más, mire. En el mano a mano Berti que ganaba. Y esta fue otra cosa que, yo le digo la verdad, para mí, podría haberlo cobrado penal, ¿eh? Es engañosa la situación, lo vamos a ver desde la cámara atrás. Claramente, otra vez Berti que desbordaba. En este caso a Nicola. Y Razal que no la puede parar. Y hay que analizarlo, ¿eh? Vamos a ver de nuevo. ¿Traba la pelota? ¿Alejandro Duarte o la pelota pasa? No, traba la pelota. Y sigue la pelota primero. Sigue y el pie también, pero traba la pelota, sí. Primero. Sí, lo cierto es que entraba Max Espinosa reemplazando a Brian Berti. No estuvo Cristian Berti en La Costa, que había sido un hombre muy valioso frente a Platense. Increíblemente, si me contaron por qué no está, yo no lo puedo creer, pero bueno, no estoy seguro que sea así, ¿no? Entraba Martínez y el partido se estaba Matías, en este es de caso, Matías. Luciano también. Se defendía con todo, en este caso era Villarreal. Vibrante, intenso, inesperado, sorpresivo. El segundo tiempo realmente dejó conformes al imparcial seguro. Sin duda. Al imparcial seguro. Por allí muchos se fueron disconformes con el arbitraje. Y llegaba esto. Llevábamos 39, no, 37 minutos. Con Horacio Mercado. Javier Berti. Bueno, todo lo hacen un quite. Y la pared con Emanuel Cabrera. Sí, de cabeza, ¿no? Lo gritaba Rubén Liebre Bénica. Que seguramente no. Ahí está, mirá. Segundo de Berti. Él quitó la pelota con un cabezazo y la fue a buscar. Segundo gol de Berti, decía. Y la asistencia a Emanuel Cabrera. Y los desbordes continuos. Sin duda, para mí fue una de las figuras de la cancha. Muy buena la de. Pero fíjese, llegaba y rezaban también a esa pelota, ¿no? Bueno, 36 minutos del segundo tiempo.
¿Hasta aquí qué? ¿Qué podemos decir del árbitro? No, no, en líneas generales. Yo, por eso, en el concepto general, no lo vi seguro, Benítez, en un montón de fallos. No lo vi seguro. Hasta aquí, podríamos decir que no ha sido influyente, ¿no? Exacto, no influyó en el resultado hasta aquí. A pesar de que no hubo fallos que, entiendo, no estuvo con la seguridad que yo lo vi en otros partidos. No estuvo como hasta desconcentrado. Tuvo esta también en la costa. 4-1 estábamos, ¿eh? Sí, 4-1 y tuvo el 5-1. Que habían pasado, creo que un minuto. Tuvo otra. Aquí. Tuvo otra, pero que en el 4-2. ¿No? Claro. Porque después de esta, que se estaba recuperando del gol anterior, porque habrán pasado un minuto, ¿eh? Entre el gol, entre el tercero, el cuarto, digo, y esto. Y acá llega. Creo que fue la única. El único error de Gastón Fraga. Sí. Dejar la pelota ahí justo en el medio para que Edgardo Rodríguez la empalmara. Y Racing ya con ese gol ya era, sí, ya era otra cosa, ¿no? Edgardo Rodríguez, un Racing que estaba jugado con todo, lanzado al ataque, ¿no? Y se venía Racing, es decir, como vos dijiste, si se podría pedir minuto aquí, ahora el técnico La Costa. Es cierto. Necesitaba el minuto. Acá está, esta es la situación. Otra vez Cabrera para Max Espinosa. Enfrenta al arquero, lo elude y no sé qué pasó allí. Como que quedó. Sí, esta fue. Quedó sin aire. Creo que esta hubiese sido sentencia firme, ¿no? Una sentencia. No le pudo dar bien Max Espinosa. Y llegaba, mire, lo que era Racing jugado con todo. Cada ataque podía haber sido gol para La Costa, ¿no? Y la desperdició. Y de este, esto generó toda la polémica. Mire, Coqui con Matías Díaz. Qué bárbaro, ¿eh? Mire, de la cámara abajo. Yo te digo la verdad. La primera impresión. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo, claro, lo 20 veces, sí, de atrás, de adelante, de arriba. Sí, por ahí lo. Ahí lo vemos, mire. Yo creo que hay una gran viveza de Coqui. Una gran viveza. Yo creo de que Coqui. El jugador de La Costa lo quiere frenar. Sí, le cruza. Intenta el brazo. Frenarlo. Pero mire el brazo de Coqui. Mire y Coqui a su vez quiere avanzar. No, lo agarra. Juegan los dos. Y avanza brazos. Tirándose arriba del. Juegan los brazos de los dos. Está. Y ahí se Benítez está de frente, ¿no? Yo le digo, si yo tengo que jugarme por un sí o no, para mí no era penal. Pero. 4-3-2-1. Esto fue lo que generó un gran enojo en toda La Costa. Porque La Costa, ¿qué es lo que dicen? Sí, a La Costa se lo cobran, si era a favor de La Costa, es incomprobable, ¿no? Eso es incomprobable. Lo cierto es que el 4-3 de Alejandro Duarte ponía a Racing mucho más cerca del objetivo que de lo cerca que estuvo La Costa, porque imagínense un 4-1. Hubiese sido, creo yo, lapidario, me parece, ¿no? Es muy difícil. Aunque es fútbol, ¿no? Aunque esto es fútbol. O hasta muy con difícil. Dos goles de diferencia hubiera sido otro el partido que viene. No, seguro, ¿eh? Seguro. Y tuvo esta Santiago Nicola. Lo vemos desde la cámara de Fabián. Lo cierto que fue vibrante. Yo, se jugaron 3 minutos más, yo redondeando,
creo que no fue un buen arbitraje, fue un regular arbitraje de Benítez, porque lo vi desconcentrado, no, fallando en algunos casos puntuales, desconcentrado como la amarilla de Nicola, que no era para Nicola, pero el autor de la falta había sido González. Está bien, pero en función del resultado. En función del resultado, lo único que se le puede achacar o discutir o no opinar lo mismo es con el penal. Sí. El resto no hay, por más que por ahí alguno diga pitazos. Y no sé, si vamos a los pitazos, por ahí puede haber perjudicado a los dos. No, pero recuerde que Racing tuvo tres goles anulados, ¿no? Pero los goles fueron bien anulados. Y no sé. En la cámara no puede precisar. Como así, sí, Racing hizo un gol en posición adelantada. En posición adelantada, entonces es... No ha sido el mejor arbitraje de Benítez, no, yo no, eso todo. No, seguro. Pero si hay, lo único que yo le puedo achacar o puedo discutir es el penal. Sí. Pero bueno, que los dos tienen motivos para quejarse en este caso, ¿no? Racing por la cantidad de goles que le anularon, echándole la culpa quizás a los asistentes, pero si nos miramos bien, hay un gol que fue en posición adelantada. Entonces,